Morning, dear children, dear parents. Welcome back to our English class for today. Okay, it's time to read the story and listen. You're going to watch and listen carefully because it's the story video. Es una historia en el video que está por books. El link yo se los voy a enviar, estoy así muy cerquita de la pantalla para que ustedes puedan ver la historia y la puedan escuchar. ¿Listo? Entonces, pay attention and listen carefully. ¿Listo? Estar muy atento de los personajes. Books. Afraid of the dark. Ghost afraid of the dark. Who is he? Ghost, un fantasmita. And he's happy? No, he's afraid. Tiene miedo. ¿De qué tendrá miedo? De la oscuridad. The dark. Oh my gosh. Un ghost que le tiene miedo a la oscuridad. Vaya, vaya, vaya. Let's see what happened. Halloween, and this tale is true. There once was a ghost, and his name was Boo. One Halloween was a ghost, miren, un fantasmita, and his name was Boo. ¿Cuál era su nombre? Boo, muy bien. Vamos a ver. Boo carved pumpkins. He loved trick-or-treat. He liked to have fun and parade in the street. He liked to scarf. Scarf es como desocupar las pumpkins, que son las calabazas, para hacer las lamparitas de calabaza. En Estados Unidos es muy común que en las familias hagan eso para la noche de Halloween. Cada casa tiene sus lamparitas, cada miembro de la familia hace su lamparita y la coloca afuera. ¡Uy, qué chévere! Y él también amaba trick or treat. Es ir a buscar dulces, a pedir dulces. Van de casa en casa, dicen trick or treat. Y les dan sus candies, sus dulces. Y también les gustaba ir a los desfiles de Halloween y pasearse por las calles. Y saludar a los niños que hay por ahí, porque él era un fantasmita muy amigable. Pero miren lo que pasó. October nights should have been such a lark, but poor little Boo was afraid of the dark. He was afraid of the dark. Me daba mucho miedo la oscuridad. Pero miren lo que pasó. Stamped his foot. And he glared. It just wasn't right for a ghost to be scared. Él estaba muy enojado porque no, un fantasma no podía estar asustado de la oscuridad. Y tomó una decisión. Vamos a ver qué pasó. I need some help, he said with a groan. It's really too hard to be brave on my own. He needs help to get over the afraid of the dark. Él tenía que parar ese miedo a la oscuridad, pero no era lo suficiente brave, valiente, para poder hacerlo solo. Entonces vamos a ver a quién le pidió ayuda. So he decided to go visit a few friends. He went to visit some friends. Aquí nos va a visitar a los amigos. Los amigos son súper buenos para ayudarnos cuando nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿a quién fue a visitar primero? Witch, who was stirring a spell. She gazed in her cauldron and breathed in its smell. Ah.
Who is she? She's a witch. Like, la miss today. La miss is a witch today. ¿Cierto? La miss es una pequeña brujita hoy. Y la witch, miren, ¿qué está haciendo? Pociones. Acuérdense que las witch, así sean buenas, hacen pociones. Y ella es amiga de la dark, de la oscuridad, porque en las noches, at night, ella hace sus pociones y trabaja muy duro. Porque en el día no puede hacerlo. Le queda más fácil en la noche. Y le dice al ghost que la dark es su amiga, que no le tenga miedo. I can't work by day. I make such a stink. It's better when people are sleeping, I think. The dark is our... Le gusta la noche porque así la gente no la molesta. Mientras ellos duermen, ella trabaja. Hay muchas personas que hacen eso. Friend, don't fear the night. Make spells with me until it gets light. Ay, miren ahora a quién fue a visitar. Who went to see Frank? Who was having a ball? He skipped and he boogied all down the hall. He go to visit, who is he? Frank. And he has a ball, a party. He wiggle. Wiggle es como moverse, así al ritmo de la música. Dance. ¿Listo? Ay, no. I can't dance by day. People would giggle, but when it gets late... Look at, he can dance on the day. Él no puede bailar en el día. People would giggle. La gente molesta porque están otras cosas. Pero como es Halloween, pues él puede bailar de noche, at night. But when it gets late, he just wants to wiggle. I just want to wiggle. Cuando es de noche la gente sí quiere bailar. Don't fear the night. Dance here with me until it gets light. Como la witch, él le pidió al ghost que se quedara con él hasta que amaneciera. Para que no le tuviera miedo a la noche, sino que viera que la oscuridad es su amiga. Vamos a ver, ¿a quién más visitó? Dracula's house was only next door. When Drac swished his cape, his feet left the floor. Look at, who is he? He's Dracula. He lived by side to the Frank. Él vivía al lado de Frank. Entonces, Drácula, les digo, switched his cape, se cambió su capa, his feet left off the floor. ¡Oh! Mire qué pasó al... When Drac swished his cape, his feet left the floor. Cuando se cambia la capa, leave the floor, o sea, ¿qué está qué? ¡Volando! He flies. ¡Oh! ¡Wow! ¿Saben qué me hace recordar esa historia? De la película de Hotel Transilvania. ¿Cierto? Los personajes son muy parecidos. Y también son buenos. I can soar by day. There's no fun in that. The night is the time I turn. I can soar by day. There is no fun in that. The night is the time turning to the a bath. ¡Ah! Él no puede volar de noche ni puede hacer lo que hace Drácula. Entonces dice que le encanta la noche porque es más divertido hacerlo de noche. ¿Y se puede convertir en qué? En bat, en un murciélaguito, sí. Into a bat. The dark is our friend. Don't fear the night. Come fly.
with me until it gets light. Le está diciendo al ghost que se quede con él flying hasta que amanezca. Uy, miren esos buenos amigos que están ayudando a Ghost a que no tenga miedo, porque él también le dice que the dark is their friend, que la oscuridad también es su amiga. Werewolf was waiting, bushy and hairy. He didn't think that the darkness was scary. Look at who is he. He's the wolf. He's waiting, que estará esperando wolf. ¿Qué hacen los wolf de noche? Aullan, ¿cierto? Oh, entonces vamos a ver qué pasa. I can't howl by day. It's really too soon. I need to stand in the glow of the moon. The dark is our... Entonces mira, le dice al ghost que no puede howl, no puede aullir en el día porque es muy pronto. Él aúlla a quién, a la luna, a the moon. Entonces, dice, the dark is our friend, que friend, la oscuridad es su amigo. Shout out with me until it gets light. Entonces le dice shout out, o sea que aúllen juntos hasta el amanecer. Miren, ¡au! ¡Guau! Last, Boo saw Mummy, all ready to go, wrapped up in white. Look at, who is he? He's the mummy, una momia. Boo saw Mommy. Fue el último que vio. I'm ready to go. Él ya está listo para salir en la noche de Halloween. Miren, hay niños que también se disfrazan de mommies y de witch. ¡Ay, qué chévere! Y de Frank también. Y ellos son amigables con los niños. ¡Qué lindos! From his head to his toe. Look at he wearing a white he wearing a white like a paper. He wrapped it. And miren, al ghosty también está con la venda, ¿cierto? Entonces le dice que lo acompañe disfrazado de mommy toda la noche. Que camine con él, le encanta caminar de noche. By day, with bandages trailing, people would trip. Miren, I can't walk by day, no puede caminar de día. Ah, bandages, son bandas. Sí. bandages trailing, people would trip, and then they start wailing. Porque la gente se asusta, pero como todos estamos disfrazados, pues no pasa nada. Y de noche es más fácil de él hacerlo. And then they'd start wailing. The dark is our friend. Don't fear the night. Dress up with me until it gets light. Entonces le dice que se quede con él caminando, dressed the bandages, las vendas, hasta que sea de día. ¿Sabes qué hace el ghost? Floated home, Boo. His face full of smiles. This was the best time that he'd had by miles. Look at Boo was really, 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 really happy. Because he have fun with his friends and he enjoyed the dark with them. O sea, él disfrutó la noche con los amigos, estuvo súper feliz, happy, y se dio cuenta que la noche no es mala. Entonces vamos a ver qué pasa. Dark is my friend. I don't fear the night. Oh. I had so much fun until it got light.
Miren, él está muy feliz porque se dio cuenta que realmente la oscuridad no es su enemiga, es su amiga y puede disfrutarla hasta que amanezca. ¡Wow! ¡Qué chévere! Vamos a ver qué pasa. It was my buddies that helped me to see. I'll throw them a party. Miren, ¿quién lo ayudó a ver eso? Los amigos, ¿verdad? De Wolfie, de Drácula, de Mommy, de Witch, de Frank. Ellos le ayudaron a darse cuenta que la noche es divertida y que pueden disfrutarla sin sentir miedo de ella. ¡Wow! I throw them a party. Les va a hacer una party. Yeah. A thank you from me. De agradecimiento. Boo closed the drapes. The house. Entonces, Boo closed the drapes. The house filled it the glow. He need darkness for his party room. ¡Oh! Para el salón donde va a ser la fiesta. Entonces cerró todo. Y porque necesitaba oscuro para poder hacer la fiesta. Uy, qué chévere. Filled with gloom. He needed darkness for his party room. All of that day, he prepared for the eve, hiding all kinds of tricks up his sleeve. He prepared. In the all day, he prepared the tricks, the food, the drinks, everything. Preparó toda la comida, las bebidas, las sodas, las gaseosas o los jugos que se iban a tomar, los dulces, para darle gracias a sus amigos y darse cuenta que la noche es divertida, es fun para él. Porque nosotros debemos dormir de noche, recuerden niños que nosotros estudiamos, hacemos nuestras cosas, entonces debemos dormir de noche. ¿Listo? Pero como él era un fantasmita y sus amigos eran unos monstruos, pues podían estar despiertos toda la noche. Pero nosotros debemos sleep. ¿Listo? Along came the chums that Boo wanted to thank. Witch, Mommy, Drac, and then Werewolf and... Look at everybody, todos estaban allí. Witch, Mommy, Drácula, Wolf and Frank, and they're really happy. Hey, shouted Boo as he opened the door. Let's stay up late. This is no time to snore. Van a disfrutar la party, yeah, la fiesta. Entonces van a estar despiertos mucho tiempo en la noche. The dark is our friend. Don't fear the night. Party with me until it gets light. Van a estar en la fiesta toda la noche. Wow, qué chévere. Boo and his pals had a spooky old time. With cobwebs and candy and pumpkins and slime. Bien, ellos disfrutaron su fiesta con los dulces, con las calabazas, jugando con slime, con esa cosita que se parece gelatina, no sino plastilina, pero se estira. Se divirtieron toda la noche. Miren a ver qué más hicieron. They made stinky potions. They learned how to fly. Oh. They dressed up in... The witch les enseñó a hacer potions, porque ella sabe hacer pociones. Entonces cada uno le enseñó su habilidad a los demás. ¡Qué chévere! Mire qué les enseñó Drácula. They teach them, les enseñó a fly, volar, muy bien. And they howled to the sky. The night was a hit, packed with wonder and... Look at the night was a hit, o sea, fue un éxito. Packed with wonder and thrills. Miren, y Mommy les prestó bandages, les prestó vendas para que se envolvieran como ella y caminaran como ella. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué noche tan divertida! Están muy contentos y aprendiendo
de cada uno, ¿verdad? Vamos a ver qué más aprendieron esa noche. Then Frank put on music and showed off his skills. Here they make like a wolf. Hicieron como el wolf, aullaron. Aullir. Muy bien, excellent. And Frank put on music, showed off his skill. Entonces ahora es el turno de Frank y nos va a mostrar qué el que hace. The glitter ball turned and the beat sounded thumpy. Boo's feet were skippy and twirly and jumpy. Oh, he's danced. Wow, qué chévere. And everybody's dancing too. Todo el mundo está bailando. Dance. Oh, wow, qué chévere. Wow, cada uno aprendió. Todos aprendieron de cada uno de sus amigos. Wow. Ay, no. Monsters clapped and sang hey diddle diddle, and there was young Boo dancing right in the middle. Entonces, everybody was clapping, clap, everybody clap, yeah, and dance and sang, cantaron, and little Boo, he's Boo, remember, el nombre del ghost es Boo, was really happy. Y muy emocionado y feliz, mire cómo va la de chévere. He got faster and faster. It was quite a show. Then all of a sudden, Boo started to glow. Lucar, ya estaba tan feliz, ya estaba tan valiente que empezó a glow, a brillar como un fantasma, ¿verdad? ¡Wow, qué chévere! What a magical sight that little ghost made, shining and glowing in every shade. The rhythm was... Mire cómo brilla el fantasma de lo feliz y emocionado que está. The rhythm was fun. El ritmo de la música fue muy divertido e increíble. Fun. And the music was loud. And the music was loud. Estuvo muy, muy fuerte. But darkness had helped him stand out from the crowd. But darkness helped him. Lo ayudó a brillar, ¿cierto? Y a estar de pie en frente de todos sus amigos. ¡Wow! Miren lo importante que es la darkness para estos monstruos. Porque los ayuda a trabajar, los deja volar, los deja caminar libremente, los hace... Pueden bailar, pueden hacer sus hechizos, sus pociones, ¡guau! Pero para nosotros, porque es importante, the night, o la noche y la oscuridad, para poder dormir. Nosotros no podemos estar despiertos toda la noche. Porque nosotros, nuestra vida la hacemos en el día, ¿cierto? Nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, vamos, tomamos nuestras clases virtuales, ¿cierto? Almorzamos, hacemos nuestras actividades y luego, sí, en la noche, dormir. Pero su vida, la vida de los monstruos, is at night, es de noche. Brave was not easy for scared little Boo, but he gave it a try, and look what he could do. Look at ser brave, valiente, no fue fácil para little Boo, ¿cierto? Porque tenía mucho miedo de la oscuridad. Pero intentarlo le ayudó hacer todo lo que hace ahorita, ¿cierto? Disfrutar de sus amigos, de la noche, de volar,
de aprender a hacer pociones, de bailar, ¿cierto? Miren todo lo que ha logrado Little Boo al vencer su miedo por la oscuridad. ¡Guau! ¡Qué chévere! Until it was morning. Wow, they dance and have fun all night until morning, hasta que amaneció. Hasta que fue de mañana. And when it got time for the party to close, Boo gave a yawn and got ready to doze. When the party is over, cuando ya se acabó y pensaron bye bye, everybody was to sleep. Se fueron a dormir because they are tired, porque bailaron y estuvieron divirtiéndose toda la noche. A nosotros no nos pasa lo contrario, porque de noche, toda la noche estamos durmiendo. In the morning we wake up and start our day, ¿cierto? Empieza nuestro día en la mañana. They're sleeping. The dark is the best. I love the night. Now let's snuggle up, 'cause here comes the light. The end. Ya fue hora de dormir porque llegó la mañana. Snuggle es arruncharse. The end. ¡Excelente! ¡Yay! ¡Yay! ¡Excelente! I hope that you like the story as the teacher. Espero les haya gustado la historia. Así como a mí, me encantó, me pareció súper linda. Puesto que Boo era un ghost, un fantasma, pero le tenía miedo a la oscuridad. Y miren lo importante que es intentar hacer las cosas y pedir ayuda a nuestros papitos, a nuestros amigos, para que nos ayuden. Y lo más importante, niños, es no decir no puedo, es intentar hacer las cosas, ser valientes, y verán que al final lo logramos hacer. ¿Sí ven? ¡Qué chévere! ¡Guau! ¡Yeah! Ok. No siendo nada más por hoy, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a escribir the date, la fecha, el title of the story. Van a tener la fecha de hoy in English, en cursiva. Recuerden que siempre la fecha, todo lo que hagamos en inglés va a ser en cursiva. ¿Listo? El título del libro, que va a estar en la cajita de descripción, y en el mensaje de Fidias, en el comunicado. No siendo más, niños, me despido sin antes no invitarlos. Como ustedes vieron, en Halloween, en esta historia, los niños salían a pedir dulces. Pero pues no está pasando lo que está pasando ahorita. Entonces vamos a evitar salir en Halloween, en el Día de los Niños. Vamos a quedarnos, a tratar de quedarnos en casa, de disfrutar con nuestra familia, con nuestros papitos, de pedir una pizza, una hamburguesa, una comida especial para comer todos juntos, ver una película bien chévere y bien, bien, bien linda, y sobre todo estar con nuestra familia, que es lo más importante, cuidarnos y cuidarlos a ellos. Los invito a que hagan este super plan en Halloween y evitemos salir para cuidarnos. También que mañana disfruten su día, la celebración que les tenemos los profes el día de mañana, que se conecten y estén muy contentos y que lo disfruten mucho. Entonces, no siendo más, ahora sí me despido y nos vemos en el next class. Espero les haya gustado la clase, la actividad y mi disfraz. Lo hice con mucho cariño y mucho amor. See you later, alligator. Bye, bye.